Recordar es volver a vivir. Así se llama esta serie donde estamos recordando esta linda blusa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy me encanta estar con ustedes y les voy a presentar nuevamente este video donde les estoy enseñando a tejer esta linda blusa que son cuatro partes, cuatro piezas, tejido vertical y que está hermosísima. Yo sé que les va a encantar. Las invito a todas a que se suscriban a mi canal, a que me activen la campanita y me regalen un like. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes, empezamos. Los materiales para tejer esta blusa vamos a ocupar 400 gramos de hilaza delgada y un gancho del número 3. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes, empezamos. Vamos a iniciar tejiendo nuestro frente por la parte del costado, ¿sí? Del costado. Vamos a apretar nuestra primer cadenita y vamos a tejer cadenitas flojitas. Vamos a tejer 55 cadenitas. Ahorita les explico qué largo queda y si quieren más largo pueden aumentar. Por eso es importante que primero vean el video y ya luego ustedes saquen conclusiones y empiecen a tejer. Yo voy a tejer 55 cadenas. Esta va a ser la primera parte del largo que nosotros necesitamos para nuestra blusa. Vamos a tejer 15 cadenitas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta vamos a tejer un medio punto. Dos cadenitas más y contamos hacia arriba. 1, 2 y en la tercera otro medio punto. Fíjense, vamos a voltear. Estamos así. Vamos a voltear nuestra cadena así y por el lado revés. Vamos a iniciar tejiendo puntos altos únicamente de dos sacadas. Vamos a tejer tres y el cuarto a la mitad. Una. Esto es lo que va a formar los circulitos. Dos. Tres. Perdón, ahorita vamos a hacer ocho completos. Cuatro. Cuatro. Cinco. Pues ya tengo mis 8. Aparte de estas dos, que era la cadenita más la otra cadenita para subirme hacia acá, ya tengo 8 y con estos dos 10. ¿Sí? Ahora volvemos a contar 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Volvemos a hacer lo mismo. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5 y tejemos un medio punto. Dos cadenitas más. Nos subimos 1, 2 y en la tercera medio punto. Volteamos como volteamos en la anterior y vamos a tejer sobre este anillito, adentro de este anillito. Vamos a tejer 8 puntos altos de dos sacadas. 1, 2, 3. Ya nos quedaron dos medias bolitas. ¿Ya viste? Después de las 55 cadenitas ya llevamos 2. Vamos a volver a tejer 15 cadenitas y otra media bolita. De estas vamos a hacer 5. De estas vamos a tejer 5. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, la quinta, este va a ser el largo de mi blusa. Por favor, quiero que ustedes se midan desde su hombro hasta el larguito que ustedes quieran. Todavía va a crecer un poquito más. Ahorita yo les voy a decir cuánto mide mi blusa. Yo creo que este es un buen largo. Ya no lo hagan más largo porque entonces les va a quedar muy, muy
larguísimo. Entonces vamos a terminar aquí nuestra ruedita con 8 puntos altos más. Ya tejimos 8, vamos a tejer nuevamente otros 8 en el mismo hoyito. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya que tejimos 8, vamos a cerrar con un punto deslizado, miren, en esta parte de acá, tomando dos hilitos, ¿ya vieron? Tejemos 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a cerrar la siguiente ruedita. Aquí vamos a tomar estos dos hilitos, procurando que vaya derechita nuestra cadena. Cerramos y tejemos nuevamente 8 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuevamente y nos vamos a la siguiente ruedita. Y así vamos a tejer las 5 rueditas. Pues ya tengo mis 5 bolitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, la segunda parte vamos a tejer sobre la cadena que tejimos al principio. Vamos a tejer una cadenita, dejamos una de espacio y en la que sigue vamos a tejer un punto alto de 2 sacadas. Una cadenita y nuevamente en el mismo hoyito, en la misma cadena, otro punto alto de 2 sacadas para formar una V. Una cadenita, dejamos un espacio y prendemos medio punto. Entonces vamos a ir dejando nada más un espacio. ¿Sí? Este va a ser nuestro motivo. De estos vamos a tejer 12. Ahí va otra vez, una cadenita, dejamos un espacio, un punto alto de 2 sacadas, una cadenita, nuevamente otro punto alto sobre el mismo punto, una cadenita y cerramos, dejamos un espacio y cerramos. Así de estos vamos a tejer 12. Bueno, miren, ya terminé mis 12 onditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Y qué creen? Que me sobraron cadenitas. Pero no se preocupen, ahorita las desbaratamos y nos quedamos con estas, ¿sí? Entonces tienen que ser, no tienen que ser 55, tienen que ser 48 cadenitas. Ya más o menos conté. Bueno, no pasa nada. Vamos a voltear nuestro tejido, tejemos 3 cadenitas y en medio de la V vamos a tejer nuevamente un punto alto de 2 sacadas. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a tejer otro punto alto. Así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar nuestros 12 motivos y nos vemos aquí para que les diga cómo vamos a seguir tejiendo arriba de las bolitas. Entonces son 5 cadenas, 3, 4, 5 y un punto alto, y 5 y un punto alto, ¿sí? Siempre arriba de la V. Cuando ya lleguemos aquí a la ruedita, vamos a tejer nuestras 5 cadenas y calculando el centro, vamos a tejer un medio punto. Ahora miren, aquí vamos a empezar a tejer la siguiente ruedita. Vamos a tejer ahora 10 cadenitas. A la diferencia que acá tejíamos 15, ya en todas las demás vamos a tejer 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta un medio punto. 2 más,
dejamos dos, un medio punto en la tercera, que esto sí lo hacemos en la primera parte, ¿se acuerdan? Voltea. Fíjense cómo volteé mi bolita para empezar a tejer. Uno, dos, tres. Fíjense, y en la cuarta, aquí ya tendría yo tres. Uno, dos y tres. En la cuarta vamos a tejer nada más la primer parte de nuestro punto alto. Vamos a prender en la cadenita que está en la parte de abajo, vean. En medio, sacamos, cargamos y sacamos las tres partes junto con las de la bolita. Y seguimos tejiendo en el anillo los siguientes cuatro. Ahorita lo vamos a volver a hacer para que no se me confunda. Una, dos, tres y cuatro. No tiene ningún chiste, amiguitas. Van a ver que no va a costar trabajo. Dos cadenitas y prendemos en la siguiente ruedita. Fíjense cómo vamos todo por el lado revés. ¿Ya vieron? Nuevamente. Vamos a hacerlo. 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Medio punto. 2 cadenitas. 2 cadenitas hacia arriba y medio punto. Esto siempre lo vamos a hacer. Voltean. Y por el lado revés empezamos a tejer. Tres. Vamos a tejer tres y en la cuarta a la mitad. Uno. Dos. Tres. Y en la cuarta nada más tejemos la primer parte y dejamos en espera. Vamos así. Vamos a prender en el siguiente espacio, que son las cadenitas que están entre bolita y bolita. Sacamos, cargamos y sacamos los tres. ¿Se fijaron? Y seguimos tejiendo en el anillito los siguientes cuatro. O sea, van a ser ocho, pero con el cuarto de en medio unimos abajo y luego seguimos tejiendo los otros cuatro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Dos cadenitas, no se les olvide, dos cadenitas y prendemos arriba de la bolita, acuérdense. Vamos a llevar todo nuestro tejido por la parte revés. Volvemos a tejer, vamos a volver a repetir esto para que no se les olvide. Está muy sencillo, no quiero que se les complique. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Medio punto. Luego 2, 2 cadenitas. Dejamos 2 y en la tercera nuevamente medio punto. Volteamos. Lazada y acá. En el anillo vamos a tejer. Ahí ya perdí el centro. Vamos a tejer 3. 1, 2 y 3. La cuarta la dejamos a la mitad. Prendemos en la parte de abajo, en las cadenas, en el centro. Sacamos y seguimos tejiendo en el anillo 4. Una, dos, tres y cuatro. No se les olvide siempre, dos cadenitas y prendemos. Aquí es cuando ya volteamos y ya nos queda por el lado revés. Y estos también tienen que ir por el lado revés siempre. Vean, así de esta forma
Vamos a seguir tejiendo. Siempre tenemos que contar que sean 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Y la que vamos a hacer volando acá. Tejemos esta y ahorita les digo cómo vamos a tejer acá. 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadenitas, 1, 2 y 3. Volteamos en el anillo, vamos a tejer 3. 1. Ahí se me hace que esté en el centro. 2. 3. Y en el cuarto nos unimos a la parte de abajo. Procuren siempre agarrar dos hilitos, no agarrar nada más uno para que no se les haga ahí un hoyo inmenso. Y seguimos tejiendo nuestros 4. Ahorita a lo mejor se les hace un poquito de... difícil, pero no está difícil, hermosas. Van a ver, a la hora que ya hacen unos poquitos, ya agarran la onda y van a ver que bien rápido. Dos cadenitas y prendemos. Ahora fíjense, ¿cómo vamos a hacer el que va volando? Vamos a tejer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenitas, 2 y prendemos medio punto. Volteamos, esto siempre lo vamos a hacer. Volteamos y dentro del anillo, ahora como ya no tenemos dónde prender, vamos a tejer nuestras 8 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos 8. Vamos a tejer los otros 8, cerramos y nos subimos para ir cerrando todas nuestras bolitas que tenemos empezadas, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo otras 8. 1. Ay. 2. 3. 4. 5, 6, 7 y 8. Cerramos aquí con un punto deslizado. Tejemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y prendemos hasta acá, hasta donde empieza nuestra otra bolita, ¿se acuerdan? Y terminamos con nuestros 8 puntos altos. 1. Ay, Dios mío. No me deja. Es que no quiero que esto se me haga flojito, por eso... 1, ya está. 2, perdón, amiguita. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
prendemos y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y acá. Y otra vez aquí, ¿sí? Y así nos vamos a ir cerrando las bolitas hasta llegar a CAM. Y aquí nos vemos para que les diga cómo vamos a seguir esta parte de acá arriba. Miren, ya llegué, ya tejí. Siempre tienen que ir contando las rueditas. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya termino, ya hice mis 5 cadenitas y vamos a prender a la mitad de aquí. Ahora, sobre estos motivos vamos a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta anterior. Una cadenita y arriba del pilar vamos a tejer un punto alto, una cadenita y nuevamente otro punto alto para formar la V. Una cadenita y en medio de las 5 vamos a tejer un medio punto, ¿sí? Y nuevamente cadenita, V, con una cadenita de separación, una cadenita y medio punto. Bueno, vamos a terminar esta vuelta y nos vemos al final. Al final de la vuelta vamos a tejer un punto alto, siempre va a ser un punto alto como de orilla, para que nos vaya quedando derechita nuestra, así, la parte de arriba de nuestra blusa. Volteamos, subimos 3 cadenitas y volvemos a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta anterior, que es un punto alto, 5 cadenitas, un punto alto, 5 cadenitas. Miren, ya terminé mi vuelta y ahora vamos a tejer una V aquí. Bueno, aquí vamos a, no hay V, pero vamos a tejer en nuestro punto alto aquí en medio, porque vamos a recorrer nuestra ruedita un espacio más abajo para que nos vaya quedando así, 1, 2 y nos falta la de acá, 3. Entonces tejemos 2, 3, 4, 5, nos vamos acá y a partir de acá empezamos a tejer todas las bolitas de aquí hasta llegar acá y de acá nos regresamos igual hasta nuevamente igual, ¿sí? Y ahí nos vemos para que veamos qué es lo que sigue. Miren, ya terminé mi vuelta, fui y regresé. Quiero que vean esto, siempre vamos a contar así, 1, 2, 3, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Vamos a hacer 3 y ahora hacia acá 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces ahorita tenemos que tejer uno más arriba, entonces sería 1, 2, 3, 4 y empezaríamos aquí. Yo aquí ya había puesto este, entonces aquí me toca cadenitas 6, 7, 8, 9 y 10. Me regreso 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos todo lo que hemos estado haciendo en las demás rueditas. 2 más, prendemos en la tercera. Y hacia acá. Y vamos a tejer 1, 2, 3. Y en la cuarta nada más sacamos la primera parte, ¿sí? Y lo demás lo prendemos aquí. Así. Y luego terminamos con nuestros 4 puntos altos. Lo mismo que hemos estado haciendo en todos. La única que se van a fijar es la ubicación de las rueditas. Todo va a ser igual. 3 y 4. 2 cadenitas, no se olviden de las 2 cadenitas porque a mí me ha pasado muchas veces que lo olvido y prendo. Y así nos vamos a ir. Lo único que tienen que fijarse es que tanto de este lado como de este lado siempre van a ser 1, 2, 3 y también de acá 1, 2, 3.
Y para volver a empezar la otra serie, vamos a volver a contar la última, que es 1, 2, 3. Y también acá, 1, 2, 3. Entonces yo siempre me fijo esto. Si ya tengo 3 así, ahora me tocan para acá, entonces me tocaría acá. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y empezaría aquí a tejer, ¿sí? En la otra vuelta vuelvo a contar y así me voy a ir contando hasta tener las vueltas que yo necesito de ancho. Miren, yo ya me adelanté y tengo aquí ya mi frente, o mi espalda, más bien sería mi espalda. Quiero que vean aquí lo que les digo, que siempre tejía 1, 2, 3. Es que este es el final, este sería el principio. Ando todo hecha bolas. Miren, unas no sé si también se tengan que agarrar de aquí, pero bueno, unas van sueltecitas y otras van así. A ver, déjenme me ubico. Aquí está. Miren, 1, 2, 3. Aquí está 1, 2, 3. Y para acá 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y para acá 1, 2, 3, ¿sí? Entonces nada más me iba yo fijando así, que fueran yendo en piquito, en piquito, y acá también. Y es muy importante, miren, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Es muy importante que siempre contemos que sean 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 4 y 5, ¿sí? Siempre vamos a contar. Yo para la espalda, lo que conté fueron estos motivos de acá. Miren, fueron 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Yo creo que esto ya es un buen ancho para mi blusa y también un buen largo. Siempre van a ser 5. Y acá sí va a cambiar el número de motivos, porque hay veces que ponemos la bolita más abajo, otras veces más arriba. Pero de estos motivos van a ser 24. ¿Sí? Ahora, para nuestro frente, vamos a dividir, para hacer un cuellito, vamos a dividir. Si son 24 entre 3, nos tocarían 2, 4, 6, 7, 8. Y 8, 16 y 8, 24. Entonces tejeríamos con esta parte que estoy tejiendo. Voy a tejer 8 motivos de estos. 8 motivos para disminuir y tejer nuestro cuellito. Vamos a tejer 8 de aquí a acá. Aquí nos vamos a comer unas figuritas y nada, vamos a tejer 8 más cortitas y luego 8 más largas. Pero aquí nos vemos. Vamos a tejer 8 motivos. Con este lado nos vamos a ir fijando en que nuestras rueditas nos vayan quedando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Aquí se las dejo un ratito para que vean cómo va quedando. Hay veces que quedan sueltas, hay veces que las vamos agarrando. Miren, antes de seguir, quiero que vean cómo uní aquí. Ahí vamos, 1, 2, 3, aquí empezamos 1, 2 y en la otra voy a hacer aquí 3. Y luego aquí, fíjense, aquí ya llegué, terminé bolita y luego ya me toca motivo, ¿ya vieron? Entonces aquí ya no tengo que hacer 5 cadenitas, nada más tengo que hacer una cadenita y luego mi V. Una cadenita y luego mi V. Entonces la misma puntada las va a ir llevando, la misma puntada las va a ir llevando. Y tienen que ir copiando. Hagan cuenta que ahorita a mí me toca hacer esta vuelta. Ya hice esta, ahora me toca esta, que me tocaría aquí. ¿Sí? Y siempre contar que sean 5 bolitas. Miren, al terminar esta vuelta, acuérdense que siempre vamos a llevar 2 cadenitas antes de la bolita, 2 antes y 2 después. Entonces aquí le tenemos que tejer las 2 cadenitas, prenderle,
No volteamos porque ya son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nos volteamos, tejemos dos cadenitas y acá. No deben olvidar estas dos cadenitas, por favor. Y luego ya terminamos con nuestros 8 puntos altos. Entonces acuérdense, cuando iniciemos con esta vuelta, así le vamos a hacer. Y todos los demás, miren, si ustedes se fijan, llevan dos cadenitas antes y dos después. Lo mismo que acá. Nunca van las bolitas juntas. Quiero que vean, ya tengo una parte de mi frente, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense que yo estoy haciendo talla pequeña. Ustedes, si necesitan más vueltas, acuérdense que primero hicimos la espalda, que tenía 24 motivos. Si ustedes quieren ponerle, deben de ser múltiplos de 3, ¿sí? Serían si aquí son 24, serían 3 más, serían 27 o 30, dependiendo el ancho que queramos. Bueno, ya hicimos la tercera parte de lo que necesitamos. Acuérdense que aquí llevé bien lo de mis bolitas, que siempre eran 1, 2, 3, y volvemos a repetir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Así fuimos tejiendo. Ahora aquí, para hacer la bolita, para hacer el cuello, vamos a hacer medio punto en estos dos de aquí y vamos a tejer igual 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y en lugar de punto alto vamos a tejer medio punto nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Ustedes van a calcular cuánto es lo que quieren que su cuello baje, que esté de grande su cuello, para poder bajarse un poquito. Yo creo que va a ser suficiente 5, 1, 2, 3, 4 y 5 hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5 y hasta acá. A partir de aquí ya vamos a empezar a tejer bien. Esta va a ser la parte de nuestro cuello, que son, contando desde el primero, 1, 2, 3, 4. Terminamos en el quinto, que ese sí lo vamos a tejer. Acuérdense, nos subíamos con tres cadenitas y luego tejíamos nuestra V. Ay, pero aquí, perdón. Aquí no nos toca V, aquí nos toca cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y punto alto, ¿sí? Entonces ahorita nos vamos a empezar a tejer de aquí, todo igual, aquí igual, igual, igual. Vamos hasta llegar otra vez aquí. Pongan aquí un marcador para que no se vayan a pasar. Y así nos vamos a ir vuelta, 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 hasta tener nuevamente 8 motivos. Y ahí nos vemos para volver a aumentar la otra parte de nuestro cuello. Pues miren, ya terminé. Son 8 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 figuras para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la parte de nuestro cuello. Ahora vamos a aumentar aquí los puntos para volver a recuperar estas figuras que nos comimos para hacer el cuello, que es 1, 2, 3, 4 y en la quinta empezamos. Entonces vamos a tejer 20 cadenitas. Y sobre eso vamos a tejer las figuras que nos faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20. Contamos 1, 2, 3 y en el cuarto empezamos nuestro... Acuérdense que llevamos punto de orilla. Estos serían nuestros puntos de orilla, una cadenita, aquí mismo para formar nuestra V. Dejamos un espacio y nuestro punto, no es medio punto, perdón. Dejamos un espacio y medio punto. Otra vez,
una cadenita, dejamos un espacio y nuestra V hasta que tengamos 4 y con esta van a ser 5, ya tejimos una. Tenemos que desbaratar y terminar nuestra vuelta de cadenitas, hacer nuestras bolitas que nos tocan y de regreso ya aumentamos nuestras 20 cadenas. Perdón, pero ahorita que estoy tejiendo, digo, ¿cómo voy a seguir tejiendo motivo sobre motivo si no he tejido las 5 cadenitas que nos tocan? Entonces vamos a terminar perfectamente nuestra vuelta, ya que hayamos ido y regresado, vamos a aumentar nuestras 20 cadenitas. Ahora sí, ya fui y regresé, y ya, o sea, vamos a empezar a tejer en el noveno, la novena figura es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y aquí en la novena es donde vamos a hacer nuestras 20 cadenitas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Contamos 1, 2, 3. Y en la cuarta iniciamos nuestro primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada y dejamos. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto vamos a poner nuestro otro punto alto. Y ahora si nos vamos a ir así todo, 5 cadenitas, un punto alto, 5 cadenitas, un punto alto. Acuérdense que aquí nos tienen que quedar los mismos que dejamos acá, que son 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Tienen que distribuir las cadenitas para que nos den 2, 3, 4 y en el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, nos falta una. Vamos a prender aquí en medio. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos acá. Bueno, y a partir de acá ya nos vamos a tejer las mismas figuras que tejimos de este lado, que es el otro tirante, que son 8 figuras. Y ahí nos vemos para que les enseñe a unir las partes. Acuérdense, deben de tener su espalda con 24 figuras, su frente, que es ese, tejer también las mangas. Las mangas, nada más vamos a iniciar con 3 bolitas, y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6 figuras. 6 motivos. Si ustedes quieren la manga más larga, le pueden poner más bolitas y más figuras. Yo la voy a hacer mangas 3 cuartos, porque acuérdense que esto no llega exactamente al hombro, sino como a medio brazo. Vean las fotos cómo está y así nos vamos a seguir. Yo tejí para la manga 19 figuras, 19 motivos de esto, ¿sí? Hacia acá. Entonces vamos a hacer nuestras 4 partes, que son las 2 mangas, nuestro frente y la espalda, que es recta. Y ahí nos vemos para que les enseñe cómo vamos a unir las piezas. Cuando ya tenemos nuestras 4 piezas, este es nuestro frente, la espalda y nuestras 2 mangas, entonces ya vamos a empezar a unir, ¿sí? Vamos a empezar a unir con la última vuelta de nuestro dibujo. Ahorita vamos a revisar todas y vamos a revisar. Aquí tenemos que poner un marcador hasta donde queremos que se nos cierre nuestra vuelta, porque nada más vamos a cerrar hasta donde nosotros necesitamos y la parte de nuestros hombros, ¿sí? Entonces vamos a poner marcador y vamos a empezar a unir nuestro tejido con la misma puntada. Para unir vamos a hacerlo así. A ver, es que ya se me atoró mi hilo. Miren, vamos a terminar. Vamos a ver que aquí tengamos, esta es la espalda y este es nuestro frente. Aquí tengamos el piquito de 1, 2, 3, 1, 2, 3 y también de este lado, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2. Bueno, ahorita vamos a unir aquí, ya no vamos a completar a 3 porque ya está nuestro ancho. Entonces vamos a completar la bolita
y aquí vamos a unir esta ondita de aquí con esta, y luego la media bolita también la vamos a unir, y luego esta con esta, ¿sí? Esta media bolita, a ver si nos queda este centro, esta media bolita, este centro, la bolita, y ya. Y luego aquí ya les voy a decir cómo vamos a ir uniendo, pero acuérdense el espacio que van a dejar para su manga. Vamos a medirnos y vamos a ver cuánto espacio vamos a dejar sin unir para nuestra manga. Bueno, entonces vamos a unir así de esta forma. Yo aquí ya terminé mi primer bolita y vamos a tejer dos cadenitas y prendemos aquí a la mitad de esta. Vamos a hacer como un punto deslizado, cerramos y dos cadenitas. Ay, es que mis pulseras hacen mucho ruido. La completamos aquí. Tejemos nuestra media bolita. Ya se me fue la luz y no traje mi lámpara. Acuérdense que estoy con mis hijos en Monterrey y no traje mis lámparas. Se ve un poquito oscuro, perdón. 3 y 4. Y acuérdense que son 8. Entonces tejemos la mitad, que son 4. Unimos a la mitad de aquí con un deslizado y seguimos tejiendo nuestros 4. ¿No? Puntos altos, acuérdense, 2, 3 y 4. Prendemos acá y ya nos quedó unida esta parte de aquí, vean, con el mismo tejido. Ahora vamos a seguir uniendo esta. Ya uní otra. Voy a unir otra junto con ustedes para que no quede ninguna duda. Ahí llevo 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestra bolita. Dos cadenitas. Y acá. Ay, aquí como que nos quedó torcida, ven. Bueno, no importa, no pasa nada. Cerramos y dos cadenitas más. Unimos aquí donde está la bolita. Y seguimos tejiendo nuestra mitad de bolita, vean. Vamos a ver cómo nos quedó para que vean. ¿Ya vieron? Bueno, pues así nos vamos a seguir cerrando hasta acá y nos vemos aquí para decirles cómo vamos a cerrar esta parte de aquí, pero antes ya nos medimos para que veamos cuánto espacio vamos a dejar para nuestra sisa. Miren, para sacar la medida de nuestra manga, me voy a apoyar con lo que tejimos en nuestra manga que tejimos aparte. ¿Se acuerdan que tejimos de estos motivos? Tejimos 19, a ver cómo está. La manga es así, esta es nuestra manga. Bueno, de estas figuras tejimos 19, serían 9 y 9 serían 18. Entonces dejaría de este lado 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y prendería aquí mi marcador. Y de este lado igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y prendería aquí mi marcador, ¿sí? Entonces únicamente vamos a cerrar estos motivos de acá para que en esta parte entre nuestra manga, que también la vamos a cerrar de la misma forma que estamos cerrando aquí, ¿sí? Vamos a cerrar nuestras dos mangas. Entonces hasta acá vamos a cerrar 1, 2, 3, 4 y 5 motivos, ¿sí? Aquí esta figura, como fui uniendo V con V, ¿sí? Aquí tengo esta y es la que voy a unir. Vamos a unir 1, 2, 3 y 4. Son las 4 que vamos a unir. Aquí yo ya marqué para hacer mi sisa. Entonces, fíjense cómo le vamos a hacer. Vamos a empezar a tejer nuestra V. A ver, déjenme repetir aquí.
Fíjense, vamos a tejer nuestro punto alto. Ya hice mi cadenita. Nuestro punto alto. Una cadenita y nos prendemos a la V de enfrente. Cerramos y nos venimos a tejer nuestro otro punto alto para formar la V. Cerramos una cadenita, medio punto, una cadenita, nuestro punto alto, una cadenita y en la siguiente V. ¿Sí? Y al mismo tiempo acuérdense que vamos tejiendo. Ya unimos esta V con esta V, esta V, y ahora vamos a unir esta y ahí me quedo. Y lo mismo vamos a unir los hombros. Los hombros únicamente vamos a unir esta parte. Ve que en el frente nada más tejimos esta parte es la que vamos a unir acá. Ya sea que lo podamos unir cosiendo con una aguja, o con medio punto, o que también vayamos dos cadenitas, prendes, dos prendes, dos prendes. Ahorita que lleguemos acá, les digo para que vean cómo se va a cerrar aquí. Y lo mismo vamos a cerrar nuestras mangas. Miren, cuando ya terminen de unir esto, siguen tejiendo la vuelta que nos falta terminar. Al llegar aquí arriba, vamos a unir con este otro lado para cerrar el hombro. El hombro lo pueden cerrar cosiéndolo, o lo pueden cerrar así con tejido. Yo lo voy a cerrar con tejido, me gusta más porque no se ve borde ni nada. Tejemos dos cadenitas y prendemos un punto deslizado. Dos cadenitas y prendemos un punto deslizado. Más o menos por cada vuelta. Dos cadenitas y un punto deslizado, dos cadenitas y un punto deslizado, y así vamos a unir nuestro hombro. Acuérdense que tenemos hasta acá, ¿se acuerdan que tejimos nada más la parte de nuestros hombros? Y esto era la disminución que hicimos para el cuello. Entonces vamos a tejer esta, vamos a unir esta parte de nuestro hombro, esta otra parte y los costados. Y de esta misma forma que estoy uniendo acá, vamos a unir la manga. Igual la manga va a ser dos cadenitas, prendes, dos prendes, dos prendes, van uniendo la manga. Pues miren, quiero que vean cómo me quedó unido el hombro. Acuérdense que eran dos cadenitas, prendes, dos prendes, van a ir prendiendo así. Y de esta misma forma vamos a unir nuestra manga. Vean cómo ya me quedó mi manga unida. Lo que hice es que puse un marcador acá y un marcador acá, ¿sí? Y también en la cuarta parte para que no se me fuera más chueco. Entonces ya iba yo prendiendo dos cadenitas, medio punto, dos medio punto, dos. Era punto deslizado. Miren qué bien nos quedó la unión, porque de otra manera teníamos que haber cosido con aguja e hilo y luego queda borde o se ve fea las puntadas. Entonces así mejor se ve como si fuera un zigzag, que es parte de nuestro tejido. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a rematar muy bien todas estas hebritas. Si ustedes piensan que es necesario una planchadita a vapor, la pueden hacer, una planchadita a vapor. Acuérdense de ver mi tutorial de cómo planchar tus prendas tejidas. Y y ya, pues con esto terminamos. Y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Aquí no le... perdón, antes de terminar. Aquí en el cuello ya no le hice medio punto ni nada porque quedó muy lindo. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a ver qué tal nos quedó. ¿Verdad que quedó preciosa? Y si ustedes la tejen así con una hilaza matizada, les va a lucir muchísimo. Bueno, pues me encantó que estuvieran conmigo durante todo este video. Les agradezco mucho y recuerden que recordar es volver a vivir. Nos vemos muy pronto y no olvides que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.